Caminos no son los más cómodos para transitar. Los conductores tienen que manejar a baja velocidad porque la superficie no tiene una textura muy suave. Sin embargo, estos caminos son, para quienes los usan, tan importantes como cualquier otra carretera. En este programa veremos los procedimientos a seguir para mantener caminos de superficie granular en el mejor estado posible. En pocas palabras, esta operación consiste en extraer material de un lado del camino, después hacer pasadas sucesivas con la moto niveladora para empujar el material hacia el lado opuesto del camino sin cambiar el perfil original. Seguido por la extracción del material del lado opuesto y la colocación de este material nuevamente en el lugar donde se comenzó, siempre sin cambiar el perfil original del camino. Siguiendo este procedimiento, usted no solo estará logrando una superficie lisa y pareja, sino que también estará suministrando un buen drenaje al camino. Es muy importante tener en cuenta que un buen drenaje es una de las condiciones principales para mantener un camino sin problemas. Este fue un breve resumen de los procedimientos a seguir y de lo que queremos lograr. Pero antes de ver los detalles de la operación, hay ciertas cosas que se deben saber. Para comenzar, debe saber que la cantidad de humedad del material del camino puede afectar seriamente el éxito de la operación. Normalmente, los trabajos de mantenimiento de estos caminos se realizan mejor cuando exista una humedad suficiente que permita trabajar más fácilmente el material. Si observamos un poco más de cerca, vemos que la moto niveladora está formando un cordón o camellón uniforme de material. Ahora, si el material estuviera completamente seco, el cordón sería desparejo, ya que estaría raspando y desgarrando el material, y si esto pasa, sería imposible nivelar y emparejar la superficie. Por supuesto, su supervisor es el que planea el trabajo, pero tenga siempre presente la importancia de la humedad, ya que así podrá discutir la situación si se presenta algún problema. Conjuntamente con la humedad, el estado del camino determinará lo que se tiene que hacer. Puede ser que sea necesario colocar material adicional sobre áreas deficientes. O a lo mejor, solo se necesita extender el material existente a lo ancho del camino. En efecto, diferentes secciones del camino pueden necesitar mantenimientos diferentes. Lo importante es que usted use su propio criterio. Recuerde, tiene que mantener el perfil original del camino y brindar un buen drenaje. Teniendo presente la humedad, el perfil y el drenaje, veamos cada paso de la operación. Como ya se dijo, lo primero que hay que hacer es extraer material de un lado del camino.
Lo principal aquí es limpiar las zanjas o cunetas laterales para obtener un buen drenaje. Así que no se preocupe de formar el perfil. Solo aplique la suficiente presión a la cuchilla para remover cualquier exceso de material y obstrucciones de la cuneta. Debe continuar sobre la primera pasada aproximadamente por media hora, porque se necesitan de 6 a 8 pasadas para mover el material de un lado del camino al otro y luego recolocarlo. Como tomará tiempo transportar y colocar material adicional, no comience más trabajo del que no pueda terminar ese mismo día. Cuando realice este trabajo, siempre esté pendiente del tráfico. Si es necesario, coloque señales adicionales de advertencia para su protección y la del público. Bien, así es como esto debe quedar después de la primera pasada. Una zanja pareja con un cordón al borde del camino. Después de dar la vuelta para comenzar la siguiente pasada, tenga mucho cuidado de no cambiar el perfil del camino. Todo lo que tiene que hacer aquí es cortar la superficie ligeramente para emparejarla y al mismo tiempo mover el material de un lado del camino al otro para rellenar las partes bajas o depresiones. Recuerde, si el camino no tiene el perfil correcto, el agua no correrá adecuadamente. Cuando haya terminado con la segunda pasada, el perfil del camino debe tener una ligera pendiente hacia el borde y el cordón de material debe estar cerca del eje del camino. Para la siguiente pasada, siga el mismo procedimiento. Corte la superficie ligeramente para emparejarla y para rellenar los puntos bajos con el material del cordón. Esto nos trae al material del lado opuesto. Aquí de nuevo, solo se tiene que limpiar la cuneta lateral. Aplique una presión ligera a la cuchilla y colóquela en la posición adecuada para formar un cordón al borde del camino. Una vez teniendo este material y cuando el camino esté completamente nivelado, estamos listos para mover el material de vuelta a lo ancho del camino. Otra vez, tenga cuidado de no cambiar el perfil original del camino. Básicamente, todo lo que está haciendo es emparejar la superficie, por lo tanto no se requieren cortes. De hecho, la cuchilla debe estar ligeramente arriba de la superficie, de manera de reducir el tamaño del cordón con cada pasada. Si el trabajo se realiza correctamente, en la pasada final, el extremo de la cuchilla llegará a la cuneta sin dejar ningún cordón de material. Y este es el trabajo terminado. Una superficie pareja y uniforme, con zanjas o cunetas limpias a los bordes del camino. Pero a veces, las depresiones son muy profundas como para rellenarlas con el material existente. En este caso, la única solución es traer material adicional. Básicamente, todo lo que se hace es colocar el material donde sea necesitado. Y luego extenderlo y emparejarlo sobre la depresión. Por supuesto, el procedimiento que vimos anteriormente debe repetirse si es necesario. Estos fueron los pasos a seguir para el mantenimiento de caminos con superficie granular. Recuerde, antes de comenzar, asegúrese que el camino tenga la cantidad apropiada de humedad. Cuando termine, el camino tendrá el perfil adecuado. Ambas zanjas laterales estarán limpias para proveer un buen drenaje y la superficie del camino será uniforme y segura para que el público la use.